Hola amigos y bienvenidos, esto es La Palomería. El palomo es una de las aves más hermosas y fascinantes del mundo. También tiene un lado romántico, que lo hace enamorar y conquistar a la paloma. En esta ocasión presentamos un joven ejemplar, el soberbio del Budo, que el día 20 de marzo comenzó a exhibir comportamientos específicos para atraer a la hembra la teniente del palomar del militar. Uno de los comportamientos más notables de este palomo es su arrullo. Y de esta manera con su zurreo, llamó la atención de la hembra para demostrarle su vigor y fortaleza. El soberbio del Budo también utiliza el comportamiento de exhibición para impresionar a la hembra. Colocándose en una posición erguida, con el pecho hacia afuera y continuos movimientos para llamar la atención. Este comportamiento de exhibición es un indicativo de su manera de seducir dentro de su ritual de conquista que viene demostrando habitualmente a pesar de su corta edad. Por otro lado, la hembra, la teniente del palomar del militar, también siendo bastante joven, ha demostrado que a pesar de su fin es digna de contar con ella, como es importante contar con buenas hembras en el palomar que garanticen una descendencia saludable y fuerte. Las palomas hembras que se consideran de buena calidad en el palomar del militar tienen ciertas características que las distinguen por tener una buena conformación física, es decir, tener un cuerpo bien equilibrado y un buen tamaño además de temperamento tranquilo. Para su criador es importante seleccionar cuidadosamente las hembras para garantizar descendencia fuerte con una conformación física y buen equilibrio en su temperamento. Estas son algunas de las cualidades que se deben tener en cuenta al seleccionar una buena paloma hembra para la práctica del embreo. Tanto el soberbio como la teniente han tenido comportamientos dentro de la modalidad muy notables para su corta edad. A pesar de que el macho captura a la hembra, podríamos decir en término ajedrecista que la partida a puntos estaría empatada, o en tal caso las tablas se acuerdan. Pero esta partida la ganó el soberbio dando cajón a la paloma, y quizás demostrando más experiencia contra una hembra inexperta que demostró muy buenas condiciones llegando a la excelencia a pesar de ser capturada. El enlace desde primeras horas de la mañana se desarrolló con mucha intensidad por ambos lados. Tanto el macho como la hembra tiraron hacia su palomar, supieron aguantar y citaron sin desmerecer ninguno de los dos un comportamiento negativo. La hembra, cabe destacar, su aguante, buen cajón y quedada en tablilla. Por parte del macho, destacar su continua búsqueda hacia la hembra, astucia y seducción. En definitiva y por comentarios de quienes vieron o supieron de este desenlace decir que a pesar de la captura de la hembra, fue objeto de halagos por su buen comportamiento y excelente trabajo de embreo. En cuanto al macho, dar la enhorabuena al Budo por este nuevo ejemplar, y que esperemos supere en un futuro al tan afamado Ali Blanco, Toc Toc, que tantas tardes de gloria nos dio llegando a ser palomo destacado.